son ya muchos años de celebración ininterrumpida de ese trofeo que cada año adquiere más prestigio por el espíritu de superación que la redacción de sus pruebas supone. En especial, la prueba al Carrubeiro Chico, al lado de Finisterre, que por su técnica y distancia es una de las más importantes de España. Precisamente por este aspecto, esta prueba ha sido declarada este año Campeonato de España de Altura. Animo a los regatistas y aficionados a la náutica en general a que se acerquen de nuevo a nuestro club y disfruten de unas jornadas de competición y ambiente marinero en el Conde de Gondomar, regata que con el trofeo Príncipe de Asturias son las más importantes de las que realizamos a lo largo del año. Quiero agradecer una vez más a los patrocinadores, en especial a Banca, Turismo Rías Baixas, Vitaldent, El Corte Inglés y Don Pedro de Sotomayor su colaboración. Asimismo, agradecemos su apoyo a nuestra gran familia de colaboradores como Ginebra Nordés, Tónica Nordic y NEA, quienes de nuevo participan en el Conde de Gondomar. Igualmente, os invito a vosotros, queridos amigos de los medios de comunicación, a vivir estos días de regata en el club y os agradezco la difusión y buen trato que siempre nos dais. Muchas gracias. Voy a contar un poco en qué consiste este trofeo Conde de Gondomar en el año 2014. Puedo contar el programa en qué consiste toda la parte de regatas, la parte de competición y también la parte social. La regata empieza, bueno, tenemos inscripciones abiertas desde hace unos días, terminan el miércoles por la tarde. El jueves día 24 comenzamos con la etapa larga, la etapa Turismo Rías Baixas, que discurre, como decía nuestro presidente, entre Bayona, el faro de Carrubeiro Chico y Bayona. Está reservada a las clases ORC 0, 1 y 2, a los barcos más grandes, y es además Campeonato de España de Altura de esta clase. Las pruebas comienzan por la tarde a las 4:30. A continuación, el viernes es día de descanso para las eslolas más grandes y navegan los barcos más pequeños, las clases 3, 4 y los monotipos J80, con la salida a las 12 de la mañana. Al finalizar las pruebas habrá una merienda marinera aquí en el club, con degustación también de vino Don Pedro de Sotomayor, que colabora con nosotros. El sábado 26, ya todas las clases, de nuevo a las 12, tienen una regata de travesía que se llama, es la etapa de Vuelta a Ons, la etapa del Corte Inglés, que como decía, es digamos, circunnavegación a la isla de Ons. Y al terminar las pruebas tenemos de nuevo cena marinera a cargo de Don Pedro Sotomayor y hay una degustación de Ginebra Nordés y Tónica Nordic. Ya el domingo tenemos la última prueba, la última etapa, que es la etapa Don Pedro de Sotomayor, que se celebra a las 12 de la mañana, compiten todas las clases y es un barlovento sotavento, es una prueba técnica. Al finalizar las pruebas, en torno a las 5 de la tarde, tendrá lugar la entrega de premios. Un poco por describir los trofeos que se van a entregar, se entregarán los trofeos réplica del Carrubeiro Chico a los primeros clasificados de cada una de las clases. Además, se entregará la bandeja aportación del Corte Inglés al ganador de la clasificación general. Y además habrá premios de botellas de Ginebra Nordés y Don Pedro de Sotomayor también a los primeros clasificados de cada clase. Por otro lado, y con la colaboración de Watching Man, el sistema de vigilancia y alertas para barcos, se regalará uno de estos sistemas a uno de los participantes de la regata. Todo esto finalizará con una degustación de Nordés y hasta aquí el trofeo Conde de Gondomar. Simplemente por especificar un poquito lo que son las pruebas, diremos que la etapa larga, que es la que va a ser válida para el Campeonato de España, para las clases 0, 1 y 2, que se celebra a partir del jueves, a partir de las 4:30 de la tarde, tiene una distancia, según el sitio donde demos la salida, aquí dentro de la bahía de Bayona, para que sea observada perfectamente por el público, que es lo que queremos, pues es de unas 95 millas, la subida son 50 millas, ahí tendremos un barco, además allí en el Carrubeiro Chico, haciendo un control de paso, que tomará tiempos,
y eso puntuará ya para una prueba, ya que luego en el total de la prueba, bajando hasta CIES, la entrada se hace en CIES, probablemente, más que probablemente sea de noche, lógicamente, son en total 90 millas, 95 como decíamos, ahí entonces haremos una prueba ya también completa, con lo cual los barcos grandes en esta primera acción tienen dos pruebas, ¿no? Dos puntuaciones. Con respecto a, bueno, las previsiones meteorológicas son de nortes no excesivamente fuertes, tampoco flojos, con lo cual calculamos que el primero no llegue a batir el récord, que está en unas 12 horas, en 12 horas y muy poquito. Calculamos que tarde el primero unas 13 horas y media y el último tarde en total 17 horas y media. O sea que hasta las 9 y media de la mañana del día siguiente no llegará el último, calculamos, ¿no? Un poquito después de esa llegada, a las 12, tendremos la salida para los barcos más pequeños, como decía aquí Miguel Ribeiro, para los barcos de clase 3, 4 y J80, para que hagan un recorrido más suave. Son barcos más de menor eslora y un poco más lentos, lógicamente, que los que van al Carrumeiro. Esos barcos tienen varios recorridos optativos según el viento que les hemos hecho por el interior de la ría de Vigo y calculamos, bueno, también que tarden unas 5 horas y media aproximadamente, o sea que hasta las 6 de la tarde estarán navegando con un recorrido que les vamos a poner de unas 20 millas, también por la zona de Cies. Y por último, en la jornada del domingo, donde irán todos juntos, el sábado, van la regata media que se hace con salida también desde el interior, ahí va toda la flota juntos, dan la vuelta a Ons y acaban en Cies. Son 32 millas exactamente y calculamos eso, que tarden, pues con las previsiones también meteorológicas que hay, que tarden el primero unas 5 horas y media y el último casi 8 horas y media. Y por último un barlovento sotavento que vamos a hacer en el centro de la ría frente a Cies para toda la flota, de unas 6 millas de distancia, entre 6 y 8 millas, ya que el viento va a bajar un poquito, las previsiones es de que el domingo el viento ya baje un poquito, para intentar acabar antes de las 2:30 de la tarde, que es el tiempo límite para dar salidas. Esa es básicamente la parte técnica de la regata, como está preparada.